Agradecerle, como siempre, a la legisladora Mariana Caserio, que nos pone a disposición su casa, acá su oficina, a Carlos 40, que trabajamos juntos. Y ya hace un tiempo que venimos con este equipo Punilla. Mariana, como presidenta de la Comisión de Turismo, genera todo este espacio para el trabajo institucional de los secretarios de turismo de toda la región. En esta ocasión estuvimos analizando un poco el impacto de las vacaciones de invierno, proyectando un poco la temporada baja hasta los próximos fines de semana largos y ese trabajo que hacemos constante de promocionar la región y coordinar algunas acciones para la próxima Feria Internacional de Turismo, que va a ser del 29 al 2 del 29 de septiembre al 2 de octubre en el predio de La Rural en Palermo, Buenos Aires. Legisladora, bueno, ¿qué balance pudieron hacer los secretarios de turismo con respecto a lo que fueron las vacaciones de invierno? Bueno, agradecerle también a Fabricio, porque trabajamos muy fuerte con él, que es nuestro vocal regional en la Agencia Córdoba Turismo. Agradecerle a Carlos también, porque siempre nos está asesorando y nos está ayudando. Bueno, el balance que hicimos con los secretarios de turismo es que a lo mejor la afluencia de gente fue igual o un poquito mejor, pero bueno, la gente no gastó a lo mejor lo suficiente como para que esto se vea bien reflejado, digamos. Así que, bueno, es eso, y después trabajamos muy fuerte en romper la estacionalidad justamente con productos fuertes como es el turismo de reuniones, perdón, y el senderismo, que la semana del senderismo es en septiembre, y bueno, hoy tratamos de terminar ese producto para poder tener una actividad fuerte en septiembre, romper la estacionalidad, movilizar la economía interna, que es lo que necesitamos en definitiva, porque sabemos que tanto las vacaciones de invierno como las de verano, generalmente el panorama es bueno, pero fuera de estas épocas se hace muy difícil para la gente de gastronomía, hotelería, poder sostener. Así que bueno, nosotros lo que estamos tratando de impulsar muy fuerte es esto, de romper la estacionalidad, y bueno, estamos trabajando muy fuerte con los secretarios de turismo y con la Agencia Córdoba Turismo en este tema. Bueno, ¿van a seguir trabajando en este marco? Sí, nosotros hemos planteado una serie de salidas, como vinimos haciendo hasta el momento que promocionamos este invierno, ¿no?, y que dio su resultado. Afortunadamente, en este contexto complicado de la economía argentina, hubo que redoblar el esfuerzo y la inversión publicitaria que hizo la provincia de Córdoba para que llegara un buen fruto, ¿no?, y un buen puerto. Lo del invierno, promocionamos Córdoba en los principales medios del país, ustedes vieron las campañas, salimos a Buenos Aires, Rosario, las principales ciudades de Córdoba, grandes, y en esta ocasión para la temporada baja con la región Punilla vamos a salir en primera instancia a Río Cuarto el 28 de este mes, que es la rural de Río Cuarto, mandamos nuestros informantes y además vamos en una comitiva para hacer una conferencia de prensa con todo esto de la experiencia Punilla que tenemos para mostrar nuestra oferta, y seguidamente vamos a ir a San Francisco y a Villa María a trabajar exclusivamente el turismo interno, ¿no?, dentro de la provincia. También surgió en estas reuniones que hacemos con los secretarios de turismo la importancia de trabajar en la región coordinadamente, porque más allá de las acciones que cada uno haga en su localidad, es muy importante para la región poder trabajar en conjunto con esta solidaridad de decir, si un turista va a Capilla del Monte, que pueda tener folletería del resto del departamento, porque muchas veces lo que el turista busca es eso, ¿no?, conocer distintos lugares, y bueno, estuvimos todos de acuerdo en que había que trabajar de esta forma, y bueno, también para la FIP, también hacer una cuestión más regional de poder mostrar los productos ya con esta experiencia que es Punilla, coordinados todos juntos. Son importantes estas fiestas, ¿no?, que se hacen como por ejemplo la del Cordero, ¿no? A los Paz le haría falta, ¿no?, una fiesta similar. Sí, la verdad que siempre lo hablamos, que nosotros también tratamos de que cada localidad tenga un sello, una marca registrada, que la gente, el turista ya pueda reconocer, como por ejemplo es la Falda con el tango, o la fiesta del alfajor, y otras localidades, Tanti es muy fuerte con el Cordero. Necesitamos que cada localidad logre tener un sello, porque esto hace que ya la región se potencie y cada localidad tenga algo que ofrecer puntualmente, y por ahí que no sean siempre en épocas donde sabemos que el turista viene, sino justamente fuera de la temporada de invierno y de verano, porque eso hace que la economía interna se mueva fuera de las fechas que son importantes para nosotros.